Y de Rojillo tiene en España muchas ventajas, y no solo si ejerces de presunto periodista y te meten a cobrar peonadas en tertulias televisivas, además de echarte paladas de pienso en el pesebre de la Moncloa. Te dan una cátedra en la Universidad Complutense, aunque no seas ni licenciado. Puedes... Pillar un programa chistoso en Radio Televisión Española con un contrato blindado de 24 millones de euros, lo que no es moco de pavo viendo la que está cayendo. Te soban el lomo, el país o la cadena ser, sale en tu defensa la flatulenta asociación de la prensa y esteminencias como el tal que qué, Barceló o Maraña elogian tu magra obra o te dedican epítetos cariñosos. Cabe. Pero solo en contadas circunstancias que te gratifiquen con la presidencia de la agencia EFE o de la televisión pública, aunque el periodismo te pille de refilón o luzcas un escuálido currículum profesional. Más fácil es que te metan como director de comunicación en paradores, en Renfe o loterías o a rascarte el nardo en una empresa de Libes 35 con la excusa de que tienes agenda y te sabes el número de teléfono personal de varios de los que mandan. Hasta es probable que Hacienda te permita tomarle el pelo y simular que tributas en Portugal. Desde el punto de vista económico es una ganga perfilarse como progre, pero convendrán conmigo en que tiene que resultar agotador. Tú alegarás que son cambios de opinión, pero militar en la banda de la cáscara amarga implica cabalgar sonrojantes contradicciones. Tienes que defender el retorno del golpista Puigdemont y a la vez pedir que al rey Juan Carlos se le prohíba instalarse en su patria debes defender como avance social el atraco del cuponazo catalán y simultáneamente pronunciarte a favor de la solidaridad y la redistribución de la riqueza tienes que profesar de entusiasta ecologista pero aprobar que tu jefe el marido de Begoña use el contaminante falcon que pagamos todos hasta para ir al cuarto de baño. estás obligado a cargar contra los ricos pero tienes que hacer que no ves que ni abono que no ves a zapatero que no ves a pepiño blanco llevárselo crudo y además tienes que despotricar contra los youtubers que se instalan en andorra mientras el hermano de tu presidente de tu jefe evade tributos camuflado en portugal reconoces al estado palestino bendices la masacre de judíos chavalas, el 7 de octubre y te partes el pecho en favor de los terroristas de jamás, pero te aparece anatema que Pepe o Vox exijan que se reconozca a Edmundo González como legítimo ganador de las elecciones presidenciales en Venezuela. Debes proclamar que todo, desde las vacaciones pagadas a la seguridad social pasando por las pensiones, lo trajo el PSOE y que España es un invento de franco. Y teniendo en tu cuadrilla al Tito Berni, a Ábalos, el amigo de Jessica, a los mangantes de los Eres, a los facinerosos de las mascarillas y a muchos de los políticos más puteros y corruptos de Occidente, estás obligado a salir en manifestación el Día Internacional de la Mujer sujetando la pancarta en que se pide la abolición de la prostitución. Como he dicho antes, tiene que ser muy cansino.